hoy nosotros vivimos todavía tema de alimento, tema del uso de las plantas, todas esas cosas a través del recurso natural. El proyecto Futuro Tranemonte es una iniciativa que surge desde el ámbito de la sociedad civil, habla de los saberes ancestrales que existen en el monte, habla de las culturas, habla de la posibilidad de conservar, pero también de regenerar esos lugares de la provincia que han sido mal utilizados por el ser humano. A partir del avance de la frontera agrícola, se empieza a ver que este avance perjudica, ¿no?, a las comunidades locales, perjudica al ambiente. Entonces nos empezamos a preguntar cuál es la solución. Y en ese marco miramos y decimos, no, la única fortaleza es que la producción que se haga en este territorio sea sostenible. El Futuro Tranemonte tiene tres áreas de trabajos. Una es todo lo que le llamamos la industria cultural, donde está todo el tema de artesanías y ecoturismo. Después está todo el tema de desarrollo forestal, maderero y no maderero. Y hay un área clave en esta región que es la ganadería, porque la ganadería en esta región siempre se la ha acusado un poco de la causante de la degradación de los montes. Y nosotros pensamos que la ganadería es una aliada si se aplican ciertas tecnologías, si se aplican buenas prácticas. En espacio reducido también se puede producir. Eso nos ha ayudado, digamos, porque antes se pretendía de que solamente grandes extensiones se podía tener vaca, digamos, o criar cualquier especie de animal. Lo que estamos haciendo es la forestación, digamos, la plantación de algarrobo en la zona, en las tierras de los aborígenes y también con los criollos. Al principio las mujeres tejían esta parte de las artesanías con la manija y de distintas medidas. Y a través del tiempo, cuando se fue vendiendo en distintos lugares, se vio de que había un tipo de medida que salía hacia el mercado. Entonces, se trató de a las mujeres enseñarles las medidas necesarias para la venta y se hacían encargos. Y artesanía con forestal va con todo, porque todas las fibras para la artesanía salen del bosque y los tintes también. Entonces, son un montón de iniciativas específicas, un poco de recursos, un poco de acompañamiento, pero sí mucho trabajo de gestión. El trabajo tiene que estar dado en los actores locales, público y privado del territorio, y empezarse a concebir más chaqueños y no tanto argentinos, y no tantos paraguayos, y no tantos bolivianos, ¿no? Hay un tema como espiritual, ¿no? En el monte hay un espíritu que cuida el monte, cuida los animales, vive en el agua y cuida. Cuando nosotros entendamos de que nuestra conexión con el ambiente y con la naturaleza es fundamental, ahí vamos a darnos cuenta realmente que somos seres racionales.